hoy es el día en el que empiezo a desarmar el Chevrolet Bolt para ponerle todos estos cables y todo eso ahí dentro, que os voy a hacer el tutorial y voy a empezar ahora a ver qué sale. En fin, emprendamos la marcha. Increíble. Bueno, lo primero que he hecho ha sido quitar esto, el embellecedor donde van las marchas, donde indicador de marchas y demás, que como podéis ver va a presión, ¿de acuerdo? Súper fácil, su cacharrito a presión. Y luego he sacado el enchufito de aquí. Me gustaría, si tuviese un cámara, que me grabase todo como lo voy haciendo, pero como no tengo cámara aquí, Paco está haciendo sus cosas y no tengo nadie más que me pueda grabar, pues voy a ir enseñándolo pasito a pasito cómo voy haciéndolo, pero no os lo puedo hacer en el momento porque no tengo manos para grabar. Bueno, ahí tenemos los tornillos para soltar toda esta consola y empezar a desarmar la radio, ¿de acuerdo? Muy bien, ya he sacado la consola central, la parte de atrás. Por cierto, voy a hacer unas fotos. Esto, la conexión es el... Este es el de vídeo, la entrada y salida de vídeo, y esta es alimentación. Esta es la pantalla que llevamos al otro lado. Está la consola. Podéis ver aquí la consola y todos los cables que van aquí enchufados para que funcione todas las cositas del coche. Vamos a dejarlo aquí con cuidado. Esto nos queda más o menos así el coche. Muy bien. El objetivo es acceder aquí, a la parte de atrás de esto, que es donde vamos a conectar, donde están todos los cables conectados y donde vamos a enchufar ahora todos los cables de este dispositivo para conectarlos y hacerle el bypass a este aparatito para poder ver en modo espejo nuestro smartphone. Bueno, voy a seguir desmontando, sacar estos tornillos de aquí y estos dos tornillos de aquí, y ahí ya me pondré a nos pondremos a enchufar cables. Bueno, paso siguiente que he hecho es este, es el cable que se conectaría a la pantalla del coche. Ese cable va por ahí detrás, va por ahí dentro, ¿de acuerdo? Y sale aquí para enchufarse a la radio, ¿de acuerdo? Pues ese cable hay que puentearlo. ¿Cómo lo puenteamos? Pues tenemos aquí, este es el cable que estaba enchufado a la radio, y entonces lo sacamos y lo enchufamos a un lado, al otro. Es un cable en Y que se llama, y luego va a este circuito que es el que va conectado a nuestro nuevo dispositivo, ¿vale? ¿Lo veis? Un cable en Y ahí, ¿vale? Esto lo que hace es pasar la imagen de formato GVFI, joder, he hecho un amigo con una mosca, y lo pasa a formato HDMI. A ver si lo enseño, que está aquí, ¿vale? De este aparatito, ¿vale?, sale un cable HDMI, que es este, ¿vale? Y este va a ir conectado a nuestro dispositivo. Luego aquí tenemos dos conexiones que ya he sacado, son la de 40 pins y la de 20 pins, 40 y la de 20, que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a tener que empezar a puentear todos los cablecitos, que para esto necesitaré una chuleta, para poder poner las conexiones. Aquí voy a tener que empezar a puentear cablecillos para alimentar nuestro nuevo dispositivo, ¿vale? Bueno, lo paro porque no tengo manos para trabajar y grabar. Bueno, pues después de horas de curro, ya he conseguido que medio funcione. Aquí tenéis la radio y aquí todas las conexiones. Estas dos conexiones son alimentación y vídeo de la pantalla del coche. El sistema se llama GVIF o GVFI, que es este azul de aquí.
es un sistema de vídeo rarito de coche. Y este de aquí es alimentación. Todos los cables aquí, tenemos dos conexiones. Este de aquí, que es la de 40 pins, este de aquí. Yo le he conectado el negativo al negro y el amarillo al amarillo para tenerte corriente. Ahí está, el amarillo, que es el segundo, al lado del rojo. El que está al lado del rojo es el siguiente, el que hay que enchufarlo. Y con estos bornes que tengo, ahí ya tenemos alimentación. Luego falta, con eso ya tendríamos suficiente. Luego ya están los cables estos de cable de vídeo, que veis aquí, que lo he conectado a la Y que os he enseñado antes. ¿Vale? Entonces hay una Y para llegar a este. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el vídeo y alimentación al dispositivo que lo tengo ahí abajo. Para esta prueba he enchufado una Raspberry porque me falta el cable para enchufar al coche, que lo tengo, que lo he pedido y todavía no me ha llegado. Lo tengo por Amazon. Lo he pedido por Amazon. Y estoy esperando un cable macho-hembra de aquí para enchufar aquí. Quiero ponerle aquí en la guantera un dispositivo. La idea es ponerle aquí un cable para enchufar cosas, en principio. Pero primero tengo que hacer que funcione y luego haremos todo lo demás. Bueno, después de mucho pensar, mucho darle vueltas, ya está esto más o menos, ¿vale? Os explico súper fácil. Tenemos dos conexiones aquí, ¿vale? Que los voy a sacar. Este de aquí, que veis aquí dos cables, el amarillo y el azul, y arriba es blanco y azul, son los cables que hacen que funcione el teclado para conectar y controlar el aparato de ahí abajo, ¿vale? Entonces, esos dos hacen que el display este aquí táctil funcione, ¿vale? Y luego, simplemente, en la parte de atrás de la radio, que la voy a meter ya porque ya la he terminado, a ver, ahí tenéis la radio, conectamos los dos pines, el negativo y el positivo. El positivo es el amarillo que trae el aparato, este de aquí abajo. Ahí sale el amarillo, que lo conectamos aquí. Veis muchos cables, pero en realidad solo hay que conectar este amarillito. Luego hay que conectar el negro, ground, al negro gordo que hay. Y ya está. O sea, solo habría que conectar estos dos cables, ¿vale? Luego ponemos el dispositivo en Y, que esté aquí, que os lo enseñé al principio, y luego conectamos los cables que os he dicho aquí, los dos, o sea, en realidad son solo cuatro cables, esos dos que hay ahí, que serían para hacer que funcione el teclado del aparato, ¿vale? Con eso ya estaría, ya funcionaría básicamente el sistema, no necesita más, después de mucho trabajar y investigar, ¿vale? Luego hay otro botón, otro cable que es este, el verde, este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí, que veis aquí que pone Switch Cam, este en los modelos 2012 no sirve para nada, porque esto es el que mandaría la información al aparato para que se encienda, ¿de acuerdo? Para que haga entre uno y otro. Pero lo vamos a sustituir en los coches del 2012 por este botón o por un switch, que lo pondré más bonito y pondré un switch, que va a quedar súper chulo, ¿vale? Pero ese cable no hace falta conectar. Entonces, básicamente, solo necesitamos conectar cuatro cables, ¿de acuerdo? En el pin de 44, que es este de aquí, positivo y negativo para alimentarlo, y en el pin este, que va a la consola de delante, los pines, el amarillo y el azul, para que funcione el teclado. Y con eso sería suficiente para que funcione el dispositivo, ¿vale? Bueno, finalmente, después de mucho, mucho trabajar, mucho, mucho investigar, ya he conseguido que funcione el teclado, funcione la pantalla. Se puede ya modificar y se puede editar los menús. Va a ponerle la rear cámara. Aquí funciona. Buah, la leche. Ahora tengo que hacer que funcione la cámara y empezar a poner todos esos cables de una manera más o menos coherente. He conseguido que funcione todo, excepto que, claro, el MyLink este, el que es con este cable verde, que es el switching cam, lógicamente lo he conectado a la radio, pero aunque le apriete aquí no funciona, y aparte me volvía loco todo el display, todo el teclado empezaba a volverse loco, se encendían luces, se apagaban luces y no funcionaba, así que lo he tenido que quitar y en su lugar vamos a usar un botón
que es este botoncito, pero voy a poner uno más chulo ahí, guay, que será lo que ahora... Bueno, aquí lo tenéis funcionando, HDMI Link. Creo que está apagado, vamos a ver si creo que está apagado. Ahí está. Ahora se está encendiendo. Con este botón, que lo pondré más adelante, puedo cambiar entre... Puedes ahí a ver la pantalla del coche normal. Y aprieto el botón y veo... Ahora está un poquito así, pero bueno, esto luego ya iré ajustándolo. El teclado funciona. Puedo entrar en el menú con el botón de info, que está en sitio distinto. Y ahí está el menú. Ahora para configurar, que voy a trabajar ahora para poner la cámara. Pero vamos, ya lo hemos conseguido y estoy súper contento. Bueno, pues seguimos con los éxitos encadenados. Como M80. M40 principal, no sé cuál es. Y he conseguido, ¡yuhu!, que la pantalla se vea la marcha atrás de mi coche. Estoy que no quepo en mí. Y he conseguido todo lo que quería conseguir. Ahora ya solo me falta meter todos los cables en su sitio. Pero veis, cuando pongo marcha adelante se pone en la pantalla de esto, o podemos estar viendo el ordenador o lo que sea, cualquier cosa. En el momento que pongo la marcha atrás, automáticamente, ¡pam!, me salta la cámara de atrás, que mi coche no la tiene instalada, y sale la cámara trasera. Lo del que gire, eso no, me da igual. Bueno, ya eso lo iremos ajustando con el tiempo, pero es brutal. Ya tengo cámara trasera, ahora la pondré detrás. Voy a pasar todos los cables, ordenar los cables, poner todos los cables ya en su sitio, pero ya funciona todo. ¡Joder, qué maravilla! ¡Ay! Funcione la cámara trasera, el que se quiera poner cámara trasera porque su coche no traía cámara trasera, ¿vale? La he comprado también en el sitio este. Esta cámara ahora la voy a poner aquí debajo. Ahí debajo la pondré, aquí un sitio. Y para que funcione, trae un cable este, que veis aquí que tiene un positivo, un más, ¿vale? Ese cable, bueno, ahí veis que está, los he juntado los dos, positivo y negativo, para que alimentación, y este está conectado a que le dé luz cuando pone la marcha atrás, ¿vale? De tal manera que cuando pongamos la marcha atrás, le dé más 12 aquí, a este cable. Y ese cable le tenemos que poner que dé más 12, ¿veis aquí? Que viene el cable amarillo igual y tiene un cable rojito aquí, este de aquí. Y este hay que conectarlo a este verdecito, que este verdecito es el de rear, y así detecta reverse. Y así detecta que le hemos puesto la marcha atrás al coche, porque le vienen 12 voltios por aquí, y el aparatito nos cambia la pantalla a modo marcha atrás. ¿Vale? Que era lo que no conseguía encontrar la solución. Y ahora ya todo funciona. Lo único que no funciona, el botón de MyLink, este de aquí. Este botón de MyLink no funciona. Es decir, que no, apretando aquí no nos sale lo que queremos ver del móvil ahí. Tenemos que hacerlo con un botón exterior, puesto que el botón, el pin número 15, que es el que se utiliza, que es lo que llevan los coches desde 2013 en adelante, los coches del 2013 en adelante llevan aquí, en vez de poner aquí Radio Van, pone MyLink, pone una casita. Y al apretarle aquí, cambia la pantalla de la del coche a la del aparato, a la del display este, al aparato este nuevo que tenemos. ¿Vale? Entonces, ese botón, al no estar en las conexiones que os he enseñado antes, el pin número 15, que es donde iría el cable, este cable, ¿vale? No existe. Entonces, claro, no puede cambiar. Lo he conectado al 14 y el 14 no vale. Si lo conectáis al 14 se vuelve loco. El panel, las luces se vuelven locas. Porque no existe, lógicamente, no coincide. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido quitar este cable, el número este, el switching, porque no tenemos MyLink en las versiones 2012 o inferior. Y lo que he hecho ha sido utilizar un botón auxiliar que trae el dispositivo, que es este. Es un switch de apretar, que lo pondré por aquí para pasar de un modo a otro. Ahora los pasaré todos, ahí empezaré a pasar todos los cables. Pero bueno, pasar cables tampoco es complicado, pasar cables es fácil. Lo difícil es saber dónde conectar todos los cables.
Pero bueno, ahora me toca desarmar un poquillo el coche para meterle los cables por ahí abajo, por ahí abajo, por ahí abajo. Lo pondré aquí en la guantera, en la conexión. Y bueno, pues ya está. Lo único que hay que hacer es eso, pasar los cables. Pero ya os digo, eso ya es relativamente fácil. Muy bien, joder, me he vuelto loco, de verdad, chicos, esto ha sido brutal, pero merece la pena, por lo menos para mí. Le pondré ahora un... le voy a poner ahora un... aquí el TomTom, o le pondré otro navegador, el que se me ocurra, y os lo enseñaré ya acabado y funcionando, ¿vale? Vaya palizón que me he pegado, madre mía. Bueno, ahora estoy ya metiendo todos los cables y dejándolo bonito. Aquí he puesto, ahí dentro veis los dos cables, que es lo que os he enseñado antes, para positivo y negativo, para cuando doy la marcha atrás, lo pasa por este cable, ¿vale? A nuestra nueva unidad, ¿vale? Allí delante, que tengo que pasar los cables. Luego esto lo pasa por aquí, y aquí dentro, por ahí dentro he hecho un agujerito y he pasado el cable a nuestra cámara, que está ya puesta ahí. ¡Ah, no se ve! Sí, sí que se ve, mira. Es esta ahí arriba, la nueva cámara, esta de aquí arriba. Ahí se ve la cámara. Ya probé y funciona. He quitado todo lo que es de esto de aquí abajo, que es relativamente fácil. Esto de aquí es todo por presión, todo anclajes de presión. Y luego la tapa esa de ahí, que tiene cuatro tornillos, que se ven aquí. Ese tornillo, ese tornillo, ese tornillo y ese tornillo, que ahora lo volveré a poner. Ahora lo voy a pasar ahora con una guía, el cable lo pasaré por ahí debajo y lo pasaré hasta donde está, hasta la radio, ahí delante. Y a seguir pasando cables. Bueno, ya he pasado el cable, podéis ver lo que le he pasado por ahí, de la cámara trasera. Yo os recomiendo que utilicéis una guía de las de casa, de, para pasar cable. Es muchísimo mejor, no hay que desmontar ni la mitad. Y ya estoy montando todos los tornillos. ¿Veis? Aquí van cuatro tornillos. Este de aquí. Ahora pondré los cuatro tornillos. Pondré la tapa del maletero, todo de la tapa del maletero. Y ya solo me queda el trozo de ahí delante hasta el nuevo display. Para conectarlo, pasarlo. Y finiquitán, finiquitán, tan, tan. Vamos a seguir poniendo tornillitos ya. Os quería enseñar impresionante documento. Aquí tenemos el único Bolt, yo creo, de toda Europa que tiene el sistema este instalado, 2012, tuneado, modificado por MacVoltio, ese soy yo. Y bueno, está ahí, he puesto el Waze, que es un navegador muy chulo, que me gusta mucho. Pero vamos, básicamente podéis ver todo. Mi mujer está aquí, impresionante. ¿Te puedo sacar? Sí. Aquí está mi mujer, super pilas. Y está emocionada porque ahora ya tiene... A ver, impresionada, sí, pero emocionada. A ver, ¿estás impresionada o emocionada? Impresionada. Ah, impresionada, soy impresionada. Impresionada. Bueno, entonces aquí ponemos el navegador y todo lo que haga yo en el navegador, o sea, en el móvil, lo sale ahí. Entonces, ahora cuando me vaya de viaje ya no me dirá el coche que estoy conduciendo por el bosque, porque ya tengo un mapa de este siglo, no del 2011. Es un inventazo. Aparte de eso, se puede hacer todo lo que queramos. Es decir, yo ahora, por ejemplo, quiero ponerle aquí... Venga, va, salimos de aquí. Y digo, quiero... Pues mira, como un Tesla, que tengo ahí para navegar por internet. Al Tesla tiene esto, que puedes navegar por internet. Mira, tiene navegador como el Tesla Model S, cariño. Ya no hace falta comprárnoslo. Mucho más barato. Otra vez impresionada. Pues no voy a encontrar sitio para aparcar. ¿Cómo que no voy a encontrar sitio? Porque estás impresionada. Estoy llegando a... No sé, bueno, dónde. Pero vamos, básicamente... Todo lo que hacemos en el móvil sale ahí, así que tened cuidado por si os manda alguien algún mensaje que no tiene que ver, en fin, esas cosas. Es increíble. Ahora sí que estoy impresionada. Es una chulada. La verdad es que estoy súper contento. ¿Por qué? Porque podemos poner lo que queramos. Ahí podemos ver el Google Maps. Vamos a poner el Google Maps, venga, va. Giramos, ahí tenemos el Google Maps. Ahí, de lujo. Increíble. Ese Ford lo con... Y luego también tengo puesto instalado la cámara de marcha atrás. Cariño, anda marcha atrás. No. Cariño, ¿cómo vas a andar marcha atrás? Estamos ahora andando marcha adelante. Pues eso, cuando ponemos la marcha atrás aquí, se pone la marcha... Y bueno, estoy haciendo fotos. ¿Puedes decir que eso no me impresiona, lo de la marcha atrás?
Espera, porque... Ah, sí, se está grabando. Sí, ahora puedes decirlo, puedes decirlo. Ni me impresiona ni... La marcha atrás ya ni me impresiona ni me emociona. Ahí va, dirección prohibida. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se sale de aquí? ¿De qué marcha atrás estás hablando, cariño? Esto es una ratonera. En fin, vamos a... no vamos a seguir por ahí. Pero vamos, ya podéis ver cómo mola. Mi mujer os va a enseñar la marcha atrás, que no lo... nunca lo ha hecho. A ver, emoción, el alboroto. ¡Ahí va! Es que yo... decir que no lo miro. Ay, impresionante, vaya. Es que no me gusta nada. A mi mujer no le gusta ver la tele, no le gusta la marcha atrás, siempre le gusta la marcha adelante. Sí, pero si me tapas el espejo. ¿Yo? Sí, porque la... Cuidado el coche, estoy sufriendo, está muy cerca, sufro. Señor, relájate, ¿vale? Sufro, tengo miedo. Me van a rayar el voltillo. Calla, que no oigo. Que la cámara me da igual. Bueno, vamos.